Del himno nacional. Plurinacional de Bolivia. ¡Que viva Chuquisaca! ¡Que viva nuestro presidente del Estado Plurinacional de Bolivia! ¡Que viva la educación! Muchas gracias. A continuación, las palabras de bienvenida a cargo del Ejecutivo de la Central de Campesinos de San Lucas, Johnny Peñas. Bueno, en principio, un saludo revolucionario a nuestro hermano Luis Arce Catacora, nuestro hermano presidente del Estado Plurinacional de Bolivia. De la misma forma, hacemos llegar un saludo revolucionario a nuestro hermano Adrián Rubén Kelka, ministro de Educación. De la misma manera, a nuestro hermano senador Roberto Padilla, a nuestro hermano diputado, a nuestro hermano alcalde, hermano Efraín Puma. De la misma manera hacemos llegar saludos a nuestro hermano Modesto Correa, presidente del Consejo. Y a todos ustedes, hermanos de las organizaciones sociales, hermanos de la Federación, representantes de la Confederación, miembros de la Central, hermanos y hermanas concejales, a ustedes de la misma manera, saludos revolucionarios. A nuestros hermanos mineros, transportistas, hermanos del sector de educación, un saludo revolucionario igual de la misma manera a ustedes, hermanos. Con el permiso de nuestras organizaciones sociales sindicales, me permito darle la bienvenida, hermano Lucho. Bienvenido a este municipio que es el segundo municipio más grande a nivel Chuquisaca después de Sucre, tanto poblacional como territorial. Este nuestro municipio, hermano, cuenta con más de 143 comunidades, más de 27 subcentrales. Es un municipio orgánico y político que siempre está en la lucha, siempre a favor de las organizaciones sociales, de la clase campesina. Siempre estamos en defensa del proceso de cambio, hermano. Lo hemos estado con nuestro hermano expresidente, nuestro hermano Evo. Ahora de la misma manera, estamos con usted, hermano. Creo yo, hermano Lucho, que desde el año pasado, en octubre, usted está firme. Este pueblo, este municipio, estas organizaciones sociales estará con usted toda la gestión que usted esté hasta concluir. Va a contar con este pueblo, hermano. Tal vez
Este municipio tiene infinidad de necesidades. No lo vamos a poder mencionar porque ustedes saben muy bien, hermanos, así como somos orgánicos, somos políticos y también nuestras necesidades aún hay. Gracias a nuestro hermano expresidente Evo Morales llegó desarrollo aquí. Pero aún las necesidades hay todavía, hermano Lucho. Como por ejemplo, me permito, con el permiso de todo mi comité ejecutivo, pedirle de manera encarecida que pueda colaborarnos, ayudarnos en la construcción de una sede sindical Masu Coliseo, en el cual es el cuartel de la lucha, es el cuartel de gente revolucionaria que está siempre a la vanguardia de toda la región de los Intis y de nuestro departamento, hermano. Con eso, hermano, me he permitido saludarle y darle la bienvenida. Que el tiempo que esté aquí, siéntase en su casa, que aquí estamos hermanos de la lucha, hermanos del proceso de cambio, así como usted, hermano. Muchas gracias a usted por la bienvenida, que es muchas gracias por la venida y por la visita, hermanos. Espero que lo pase bien este día. Muchas gracias, hermano. Los aplausos, las palabras de bienvenida a cargo de nuestro Ejecutivo de Central de Campesinos de nuestro municipio de San Lucas. Continuando con nuestro programa especial de entrega de equipamiento de salud y computadoras CUAS para nuestro municipio de San Lucas. A continuación, tendremos la entrega de reconocimiento como huésped ilustre a cargo del presidente del Consejo Municipal, el licenciado Modesto Correa. De esta manera está realizando este reconocimiento al presidente Luis Arce Catacora, el presidente del Consejo Municipal Modesto Correa. Escuchemos en este reconocimiento que están realizando. A nuestro excelentísimo presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, al licenciado Luis Alberto Arce Catacora. Asimismo, a nuestro ministro de Educación, Cultura y Deportes, profesor Adrián Ruberkel Catarqui. De la misma manera, saludar a nuestros diputados, senadores, quienes están presentes en este momento aquí en Pututaca. Saludar a nuestro hermano Efraín Puma Vilca, quien es alcalde de nuestro municipio. Saludar también al Consejo en Pleno, quienes están presentes. De la misma manera, saludar a nuestras organizaciones sociales, a nuestras cooperativas mineras, a nuestros profesionales de salud y a todo el público en general. Tengan ustedes muy buenos días, hermanos, hermanas. Querido hermano presidente, como lo dijo nuestro central, nuestro municipio es grande, amplio. Contamos con más de 33 mil habitantes en nuestro municipio, mi estimado presidente. Asimismo, indicarle de que nuestro municipio cuenta con los cuatro ecosistemas de producción. Es casi similar al departamento de La Paz. Es un pequeño departamento nuestro municipio. De la misma manera, hermano presidente, darle la bienvenida, que se sienta como en su casa, y agradecerle por el trabajo que está desempeñando en favor de salud. Nuestra salud, hermano presidente, tiene muchas necesidades aquí. Nosotros contamos con 29 servicios, más casi 200 personal de salud, entre profesionales y no profesionales. Y de la misma forma, querido presidente, comentarle de que nuestra salud, casi al 50% cubrimos en sueldos y salarios nuestro municipio, con el POA de nuestro municipio. De la misma manera, en tema de educación, hermano, muchísimas gracias por las computadoras que nos están donando. Muchísimas gracias. Un aplauso, hermanos de San Lucas. Comentarle, mi estimado presidente, de que nuestro municipio cuenta con 111 unidades educativas, 22 colegios, trabajan más de 600 maestros y asimismo existen más de 8.000 estudiantes en nuestro municipio. Por tanto, es amplio la necesidad, mi estimado presidente. Tenemos que trabajar, hermano presidente, de la mano con el municipio para poder salir hacia adelante.
De esa manera también comentarle que nuestro municipio no solamente es somos productivos y asimismo tenemos minerías y hay muchas necesidades, seguramente iremos trabajando en ese aspecto, mi estimado presidente. En productivo tenemos muchas necesidades que seguramente poco a poco vamos a ir hablando y dándole, cubriendo esas necesidades, mi estimado presidente. En ese entendido, nosotros como Consejo Municipal, a nombre de todo el municipio de San Lucas, hemos sesionado y en sesión nosotros le nombramos como huésped ilustre a nuestro municipio, asimismo a nuestro hermano ministro de Educación, Rubén Quelcatarqui. Para ello, me voy a permitir a dar lectura de nuestro nombramiento. Bueno, dice así, me voy a permitir a dar lectura a nuestra resolución municipal número 103-2021. El Honorable Consejo Municipal de San Lucas, capital de la segunda sección de la provincia norcinte del departamento de Chuquisaca, en uso específico de sus atribuciones, en sesión extraordinaria mediante resolución, resuelve, artículo 1, de conformidad a nuestra Carta Orgánica Reglamento de Honores, condecoraciones, distinciones, títulos, preeminencias del Honorable Consejo Municipal, confiere el título de huésped ilustre del municipio de San Lucas al licenciado Luis Alberto Arce Catacora, excelentísimo presidente del Estado Plurinacional de Bolivia. Mi estimado presidente, esta es su casa. Cuando usted guste, visítenos, hermano. Nosotros somos y estamos con ustedes. Siempre el municipio ha sido el bastión, la vanguardia de nuestro instrumento político. Hermano, muchísimas gracias por venir. Ahí está la entrega del reconocimiento como huésped ilustre a nuestro hermano presidente del Estado Plurinacional de Bolivia. Maitajmakis, hermanos. De la misma manera, me voy a permitir hacer la entrega de nombramiento de huésped ilustre del municipio de San Lucas a nuestro profesor Adrián Rubén Quelcatarqui, ministro de Educación, Cultura y Deportes. Otro reconocimiento a nuestro ministro de Educación por trabajar por parte hacia nuestros jóvenes de nuestro estado plurinacional. Bueno, con esto yo voy a terminar para no quitar mucho tiempo, mis estimados, ayudarme a decir que vive el municipio de San Lucas. ¡Viva! ¡Viva nuestro presidente Lucho Arce! ¡Viva! ¡Viva nuestros ministros! ¡Viva! Muchísimas gracias. Fuerte los aplausos, hermanas y hermanos. En las palabras del presidente del Consejo Municipal de San Lucas. A continuación tenemos las palabras de circunstancia a cargo del ministro de Educación, profesor Adrián Rubén Quelcatarqui. Muchas gracias al Impuncha y la Tanaka, Culiacanaka. Un saludo cordial a todos y a todas, de manera especial a nuestro presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Alberto Arce Catacora, al alcalde municipal, compañero Efraín Puma Vilca, a Modesto Correa, presidente del Consejo Municipal, a nuestro director departamental de Educación, Juan Zacari, al director distrital, Humberto Tancara, y al presidente de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, Adán Palacios. Muchas gracias, estimado hermano, a todos los asambleístas, a los hermanos y hermanas del Consejo Municipal de San Lucas. Compañero presidente, esta mañana, previa a su llegada, hemos podido degustar la producción que se tiene acá en los diferentes pisos ecológicos del municipio de San Lucas. Realmente formidable, y vamos a pedir que se coordine con el alcalde municipal para que sea parte del complemento alimentario escolar. Compañero presidente, estimados hermanos, hermanas, también
de la cooperativa minera, de transportes, de gremiales, de las autoridades originarias de San Lucas. Queremos agradecer el apoyo pleno que se está realizando al objetivo que tenemos este año 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. Estimadas hermanas y hermanos, yo debo decir con toda franqueza que este objetivo no sería posible sin la decisión política de nuestro presidente Luis Alberto Arce Catacora, a quien le pido un voto de aplauso para todos ustedes, por favor. En ese sentido, se ha estado apoyando para el plan que tenemos de la recuperación del derecho a la educación. Se nos ha apoyado, compañero presidente, para la educación en las tres modalidades que estamos implementando. Presencial en municipios alejados, donde no existe riesgo de contagio. Modalidad semipresencial en barrios periurbanos. Eso sí ha crecido, presidente, porque la demanda de estudiantes, de padres de familia, ha hecho posible que se desarrollen las actividades en la educación semipresencial con todos los elementos de bioseguridad correspondientes. Yo quiero agradecer al Ministerio de Salud y Deportes, a los centros de salud y especialmente a padres y madres de familia que no han dudado en apoyar a esta estrategia para desarrollar las actividades educativas en el país. En este sentido, en el Distrito Educativo de San Lucas tenemos efectivamente 600 maestros para educación alternativa, 15 maestros en educación alternativa especial, un total de 618 maestros que atienden la educación en el municipio de San Lucas, 107 unidades educativas, 3 centros de educación alternativa, un centro de educación especial, 111 unidades educativas que están desarrollando las actividades educativas, porque ese fue el compromiso y la tarea que usted nos ha encargado, compañero presidente, y hoy estamos recibiendo otro respaldo más. Ya fueron cerca de 44 millones de bolivianos destinados a la impresión de textos de aprendizaje que van a llegar este segundo trimestre, no solamente a inicial y a primaria, también a nivel secundario y a educación alternativa. Vamos a poder cumplir nuestras obligaciones con la Empresa Nacional de Telecomunicaciones para que mejore la señal de Internet, también a la Agencia Boliviana Espacial. También se están entregando computadoras CUA, presidente, que son cerca de 37 mil unidades, equipos que serán distribuidos en todo el país y que tienen un costo de cerca a 77 millones de bolivianos, que es otro respaldo que hace el gobierno presidido por el compañero Luis Arce para la educación. También hemos cuantificado, presidente, hasta la fecha los medios de comunicación, tanto televisivos como radiales, han invertido cerca a 36 millones de bolivianos en los espacios que nos brindan para la teleeducación y la radioeducación. Con estos elementos estamos cumpliendo con nuestro objetivo de recuperar el derecho a la educación. Y hoy se van a entregar estas computadoras CUAS que serán destinadas a estudiantes en situación de pobreza que no tienen dispositivo electrónico para poder seguir con sus clases y con su formación profesional. En ese sentido, desde el ámbito educativo, estamos coadyuvando para que exista la permanencia de nuestros niños, nuestros adolescentes y jóvenes en sus municipios para que tengan una fuente de trabajo a través del bachillerato técnico humanístico y a través de la formación en los institutos técnicos, tecnológicos, fundamentalmente. En ese sentido, agradecemos mucho el trabajo coordinado que se realiza para poder llegar a municipios alejados. En verdad, hemos recorrido bastante distancia, pero estamos acá para demostrar que la meta planteada 2021, año por la recuperación del derecho a la educación, se está cumpliendo. Muchísimas gracias, estimados habitantes, hermanas y hermanos de esta localidad del municipio de San Lucas, que sean buena hora. Jayaya, muchísimas gracias.
Los aplausos, las palabras de nuestro ministro de Educación, profesor Adrián Rubén Quelcatarqui. Muchas gracias por esa gestión y también queremos agradecer a nuestro diputado nacional, hermano Adán Palacio, por hacer gestión este importante apoyo aparte de salud y educación. A continuación tendremos la entrega de computadora Cubas a cargo del hermano presidente del Estado Plurinacional de Bolivia. Para ello, vamos a invitar al estudiante Aldair Acuña que pase, por favor, para que haga la entrega a nuestro primer mandatario de nuestro país, de nuestro Estado Plurinacional de Bolivia. Un importante apoyo al sector de educación. Los aplausos, hermanas y hermanos. Muchísimas gracias, hermano presidente, por esta importante entrega, aparte de educación y salud, para nuestro municipio de San Lucas. Continuando con nuestro programa especial, a continuación tendremos las palabras de circunstancia a cargo del honorable alcalde municipal de San Lucas, hermano Efraín Puma Vilca. Muchísimas gracias. Un saludo cordial, fraterno, revolucionario a nuestro hermano, excelentísimo presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, hermano y amigo Luis Arce Catacora. Bienvenido a San Lucas. De la misma manera, bienvenido hermano ministro de Educación, hermano Adrián. De la misma manera, saludar a nuestro ejecutivo de la Central de Campesinos, hermano Johnny. Saludar a nuestra ejecutiva de las Bartolinas. Saludar a mi presidente del Consejo Municipal. Saludar a mis estimados concejales y concejalas del gobierno municipal. Hermana representante de la Confederación Nacional, hermana Rosa. Hermano senador Roberto Padilla. Senador del departamento de Chuquisaca. Hermano Adán Palacios, diputado nacional, quien nos representa de este municipio a nivel de la región, hermano presidente del instrumento político del MAS, hermano director digital, hermano director departamental de educación, hermano jefe médico, hermanos mineros, hermanos transportistas, hermanos subcentrales, hermanos secretarios generales de todo el municipio, hermanas Bartolinas. Posiblemente estén presentes también nuestros ex dirigentes, ex dirigentas, quienes han dado su lucha, el coraje, la valentía para que este municipio tenga esta lucha, este proceso de cambio. Querido hermano presidente, este es uno de los municipios más grandes de Chuquisaca, pero a la vez este es el municipio de la vanguardia de la lucha. Este es el municipio que defiende el proceso de cambio. Este es el municipio que ha estado en las carreteras defendiendo la lucha revolucionaria, defendiendo este proceso de cambio. Estábamos en las carreteras, mi hermano presidente, para estar en contra de este gobierno de facto que nos ha robado nuestros recursos naturales, que nos han desfalcado nuestro Estado plurinacional, robándonos en boa, en todo sentido. Querido hermano presidente, este municipio siempre estará de pie para defender este proceso revolucionario. Querido hermano presidente, ninguno de los municipios de Chuquisaca no nos ha ganado en votación. Hemos sido siempre la vanguardia de la lucha. Hemos sacado hasta un 92, hasta hemos llegado un 96% de votación en las elecciones generales. Y en estas elecciones subnacionales hemos sacado también el 86% en apoyo al instrumento político. Lo tenemos los 6 concejales, solamente uno hemos perdido. Nosotros con mucha altura y con mucha autoridad podemos decir que este municipio es el respaldo total y a la vez es un
7% de votación a nivel departamental y a nivel nacional. Estamos en competencia con el Chapare y con el Trópico. Y estoy seguro que si mantenemos eso, vamos a ganar, queridos hermanos. En tal sentido, querido hermano presidente, siéntase como en su casa. Aquí somos revolucionarios, nuestros mineros que defienden, que son el segundo ejército que defienden el proceso de cambio a nivel municipal y a nivel nacional. Queridos hermanos profesionales, un saludo especial a los profesionales de salud, quienes día a día arriesgan su vida atendiendo a nuestros pacientes. Desde acá hasta el último rincón de la comunidad son 7 horas de viaje, mi hermano presidente, hasta las riberas del río Pilcomayo. Es un municipio bastante grande territorialmente y poblacionalmente. Hermanos de educación, los maestros en muchos casos, cargados de sus guaguas, se van hasta sus escuelas. En muchos lugares todavía tenemos accidentados en caminos que no podemos llegar a nuestras unidades educativas. Hermano presidente, como somos amplio, como tenemos ese apoyo rotundo a este proceso de cambio, a la vez tenemos muchas necesidades también, como mencionó nuestro presidente del Consejo y nuestro hermano central. Posiblemente hasta el momento, querido hermano presidente, desde el gobierno central no ha habido esa atención diferenciada tanto a los municipios pequeños y grandes. Si nos han dado un proyecto, nos han dado a toditos por igual. Y es en tal sentido este municipio no ha podido tal vez crecer en cuestión de proyectos. Eso muy encarecidamente, querido hermano presidente, le pido para que haya esa diferencia a estos municipios grandes como San Lucas, como Culpina, como Poroma, para que nos pueda hacer esa diferencia en cuestión de proyectos, mi hermano presidente. Tengo más de 140 comunidades, como 34 mil habitantes, y bueno, con uno o con dos proyectos nunca es suficiente, querido hermano presidente. Solamente manejamos como 2 millones de bolivianos para proyectos de inversión, y eso es lo que se va en diferentes programas. Cada convenio también es un compromiso de presupuesto. Querido hermano presidente, hoy en día estamos aquí reunidos para que nos pueda entregar un equipo de rayos X que cuesta más de 900.021 bolivianos y un equipo de ecografía que cuesta como 599.000 bolivianos y 2 ambulancias que el gobierno municipal ha comprado con más de 906.000 bolivianos. Total, tenemos en inversión 2.427.000 bolivianos que se ha podido comprar en tema de salud, querido hermano presidente. A la vez, agradezco a su persona y mediante usted, al ministro de Educación y a nuestro hermano diputado Adán por hacer gestión de estas computadoras que es muy necesario y urgente para nuestro estudiantado. Querido hermano presidente, a la vez habíamos entregado estos proyectos de construcción de unidades educativas de nuestros colegios a nuestro hermano presidente, expresidente Evo, en 3 ocasiones de su visita, pero no lo hemos podido tal vez hacerlo realidad, y esta es la 4ª vez que voy a hacer la entrega, pero por primera vez a nuestro hermano presidente de los 4 colegios de la construcción de unidad educativa de Yapusiri, construcción de unidad educativa de Pututaca, Tambocasa y Jatumpampa. Esas infraestructuras, querido hermano presidente, son de mucha necesidad y de suma urgencia para nuestro municipio. Asimismo, querido hermano presidente, como es un municipio bastante grande, no contamos con un hospital ni primer nivel ni segundo nivel. Y ese es el sueño anhelado que tenemos del municipio como sanluqueños, un hospital de segundo nivel, puesto que ayer teníamos la visita de nuestros hermanos de la Embajada de China, hicimos conocer nuestra preocupación. Esperamos que mediante un convenio con el Gobierno Nacional y con el Ministerio de Salud podamos hacer realidad este sueño anhelado. Querido hermano presidente, también tenemos
Aquí es el municipio productor en minería, exportamos minería. En muchos casos llevamos al ingenio minero de Potosí, pero nos regalamos nuestros minerales a un precio de gallina muerta, como podríamos llamar, pero también tenemos esas esperanzas de que se puede implantar aquí en nuestro municipio el ingenio minero que generará regalías para el municipio, generará regalías departamentales a nivel departamental, y es el sueño que tenemos como municipio y como autoridades nuevas que somos. Dicho esto, con mucho respeto que usted merece en tema productivo, tenemos varias necesidades, tenemos en diferentes ministerios para hacer el seguimiento correspondiente, nuestros riegos, nuestras represas, que tenemos un estudio de 16 estudios que está en ejecución y en busca de financiamiento, que en su momento seguramente vamos a hacer conocer cuando tengamos una reunión con nuestro mismo presidente y con los ministros. Dicho esto, muchísimas gracias, querido presidente. Esperamos que la próxima visita sea al sector de los valles, donde producimos naranja, ajipa, ají, mi hermano presidente, y también nos caracterizamos por ser productores de durazno, por ser productores de mocochinche. También tenemos pensado implementar una planta transformadora de frutas aquí en el municipio, en este sector productor donde producimos mocochinche y durazno. Nada más, queridos hermanos sanluqueños, por agradecimiento de nuestra visita, de nuestro hermano presidente, ayudarme a decir ¡que viva el municipio de San Lucas! ¡Que viva la revolución democrática y cultural! ¡Que viva nuestro hermano presidente Lucho Arce! Me voy a permitir hacer la entrega, el chalequito de los sanluqueños que nos caracteriza, la cultura fandango, y el sombrerito a nuestro hermano presidente y a nuestro hermano ministro. Ahí se va a hacer la entrega, es importante el reconocimiento también por parte de nuestras autoridades municipales a nuestro presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, hermano Luis Alberto Arce Catacora, con este chaleco de fandango, ese sombrero. Vamos a entregar también el chaleco a nuestro ministro de Educación, profesor Adrián Rubén Quelcatarque. Ese es el cariño de nuestra gente, de nuestras autoridades municipales hacia nuestras autoridades nacionales, el sombrero también del fandango, que a propósito enseguida vamos a ver también, a disfrutar nuestra cultura. Aquí tenemos todavía, hermano alcalde, el Singani Uruchini. Vamos a pedir por favor a nuestro hermano alcalde que haga la entrega, el producto estrella, la bebida emblemática de los sanluqueños. Muchísimas felicidades para combatir el coronavirus. Bueno, mis hermanos, a continuación vamos a tener la entrega de equipamiento médico a cargo de nuestro hermano presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, nuestro hermano Luis Alberto Arce Catacora, a nuestro alcalde municipal de San Lucas, hermano Efraín Puma Vilca. Vamos a pedir, por favor, para que haga la entrega de este importante equipamiento de salud hacia el sector de salud de nuestro municipio. Ahí está, importante entrega con una inversión de más de 2 millones de bolivianos. Muchísimas felicidades. Los aplausos, hermanas y hermanos. Saludamos también a los medios de comunicación, a Bolivia TV, que está llevando la señal abierta desde la población de Sinteño Tambo, de nuestro municipio de San Lucas, de la región sinteña, de nuestro departamento de Chuquisaca, hacia el mundo entero. A continuación tenemos la presentación de la danza autóctona,
el fandango del distrito de Canchas Blancas. Recibamos con un fuerte aplauso, hermanas y hermanos. Esta es nuestra cultura, hermano presidente. El fandango que es reconocido a través de una ley nacional como patrimonio cultural. En Las Palmas, hermanas y hermanos, nuestra danza típica, nuestra identidad cultural de los sanluqueños, que tiene sus características, sus raíces milenarias, que se practica en nuestro municipio. Tata diputado, tal vez tata ministro. Y no hay más visto un pistario antes. Nuestro presidente nacional, Luis Arce Catacora, paikunapa, jato na baiku. Hay en Songoa, no hay que hay cultura y cuta tagripusaku, fandango, nisgata del municipio San Lucas, comunidad Canchas Blancas. Gracias. En los aplausos, hermanas y hermanos, ahora sí, a bailar, a zapatear. En ese día importante de la entrega de equipamiento de salud y computadoras CUAS por parte de nuestro presidente y nuestro ministro de Educación. Ahí está el presente, el cariño por parte de nuestras autoridades municipales para nuestro presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, la gastronomía típica de la región de los Intis, un chanchito al horno para que pueda degustar con todo el equipo, hermano presidente. Rocochinchi también para nuestro presidente. Los aplausos, hermanas y hermanos. Potencial en tema de producción de durazno, de mocochinchi, de la naranja de los valles. Ahí tenemos la naranja de Sacabilca Chico. El producto, el sector de los valles, la jipa. La participación con la danza típica del fandango desde Canchas Blancas, representando a nuestro municipio de San Lucas. Así se baila el fandango en nuestro municipio
donde ha nacido, ha tenido el origen esta danza milenaria. Esa es la riqueza cultural de los sanluqueños. Y a través de Bolivia TV saludamos al mundo entero en ese día importante de nuestro municipio de San Lucas, de la región de los Intis. Ahí sigue haciéndose la entrega de cariño de nuestras hermanas bartolinas del distrito de Chimayo para nuestro presidente y para nuestro ministro de Educación, para nuestro alcalde municipal. Los aplausos, hermanas y hermanos, ese cariño de todas las organizaciones sociales para nuestro presidente, la demostración de la danza típica, el fandango. Muchísimas gracias a nuestras hermanas y hermanos de Canchas Blancas por mostrar esta cultura, nuestra identidad cultural, el fandango. Vamos a pedir ahora sí que haga el ingreso la danza, el ajaicito del colegio. El Sinteño Tambo, por favor. Pasen, pasen. De esta manera el presidente Luis Arce Catacora está participando de esta importante entrega. Luis Arce Catacora y
inversiones millonarias que está realizando. Sector de los valles y también tenemos la calcheñada, el carnavalito de Río Abajo que nos identifica a los sanluqueños, el cariño en esta jornada hacia su persona, hermano presidente, a nuestro ministro de educación, a nuestras autoridades nacionales, a nuestro diputado, a nuestro senador, al personal de salud, doctor Ronald, también a nuestro autoridad, licenciado Humberto Tancara, autoridades de nuestro municipio. Agradecemos también la participación de diferentes organizaciones sociales. Estamos también llevando la señal, la transmisión en vivo de este importante acto de entrega de equipamiento de salud y computadoras cubas a través de las páginas oficiales del Gobierno Autónomo Municipal de San Lucas y también a través de Radio San Lucas. Agradecemos también la presencia de los medios de comunicación, a Bolivia TV por hacer posible de llevar la transmisión de su importante entrega.
Muchísimas gracias, fuertes los aplausos, hermanas y hermanos. La danza, el arraicito de los estudiantes. Estudiantes del Colegio de Centenio Tambo. Muchísimas gracias, hermanas y hermanos. Ahora sí, ha llegado el momento de hacer, de escuchar en las palabras de circunstancia y entrega de equipos médicos y computadoras a cargo de nuestro hermano presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, nuestro hermano Luis Alberto Arce Catacora. Fuertes los aplausos, hermanas y hermanos, para recibir a nuestro hermano presidente. Muchas gracias. ¡Buenos días, San Lucas! Muy contento de estar aquí, es la primera vez que estoy en San Lucas. Un gran abrazo, hermanas, hermanos. Un gran abrazo, hermanas, hermanos. Y por supuesto, no va a ser ni la primera ni la última vez que estemos en este municipio. Quiero saludar a nuestro hermano Efraín Puma Vilca, alcalde municipal del municipio de San Lucas. Saludar también al hermano Modesto Correa, presidente del Consejo Municipal de San Lucas. Saludar a nuestro hermano Adrián Rubén Kelka, ministro de Educación. Saludar al hermano Johnny Peñas, ejecutivo de la Central de Campesinos de San Lucas. A los miembros, a concejales y concejalas del Consejo Municipal de San Lucas que nos acompañan, a nuestros asambleístas departamentales, a nuestros senadores, diputados que nos acompañan. Saludar también al director departamental de Chuquisaca, Juan Benito, que nos acompaña. Al hermano Humberto Tancara, director distrital del municipio de San Lucas. Saludar también a la hermana Sandra Arelí, ejecutiva de la Organización de Mujeres Bartolinas. Un gran saludo a la hermana. Al hermano Arturo Quiroga, presidente del instrumento del MAS y PSP, acá. Saludar también a nuestros cooperativistas mineros que nos acompañan. A nuestros mineros que trabajan para las empresas, a las subcentrales Chillagua, Ayuyucasa, a todas nuestras subcentrales que nos acompañan ahora en este acto, a las promociones 2021 de las diferentes unidades educativas del municipio de San Lucas, al cantón Ocurí
y Pututaca, que nos acompañan también acá en el acto. A nuestras hermanas de la Organización de Mujeres Palacio Tambo, toda la juventud de San Lucas, ¿dónde está la juventud de San Lucas? A la militancia del movimiento al socialismo, a todos, a nuestros hermanos de salud, que están presentes y firmes en primera línea. A todos ustedes, hermanos, muy contento de estar en San Lucas, un municipio tan importante para el departamento de Chuquisaca, y en su efeméride, aquí en su mes aniversario, hemos querido venir a entregarles dos elementos, salud y educación. En el tema educativo, estamos haciendo entrega de más de 700 equipos. ¿Cuántos son? 700 equipos CUA, porque aquí el municipio de San Lucas tomó conjuntamente las autoridades del Ministerio de Educación, tomó la decisión de hacer clases presenciales. ¿Ah? El año pasado, producto del golpe de Estado, el gobierno golpista clausuró el año escolar, dejando abandonado a nuestros niños y jóvenes ávidos de mayor educación. Y viendo lo que había pasado con los sistemas de bioseguridad, con la pandemia aquí en el municipio de San Lucas, se acordó que iban a hacer ya clases presenciales. Para contribuir a esas clases presenciales, aquí están las computadoras para nuestros alumnos, hermanos y hermanas. También estas 703 CUAS queremos que se utilicen de la mejor manera y que puedan servir para una mejor educación de nuestros niños y jóvenes acá en el municipio. En materia de salud, ya lo decía, hemos enfrentado la pandemia. Una pandemia que nos ha hecho encerrar en nuestras casas, la dictadura, el golpismo, que nos ha perjudicado, pero que no ha resuelto el problema de la salud. Nosotros en nuestro gobierno, desde que llegamos, y eso vengo a agradecer al municipio de San Lucas, que con su conciencia, con ese voto revolucionario, coadyuvó para que volvamos a recuperar la democracia. Muchas gracias, hermanos, hermanas. Recuperada la democracia y asumimos el gobierno, era necesario luchar contra la pandemia. El gobierno de facto no hacía pruebas, no testeaba, no hacía pruebas para ver quién tiene y quién no tiene el coronavirus en todo el país. Nosotros inmediatamente lo primero que hicimos fue justamente comprar pruebas antígenos nasales y distribuir gratuitamente a través de los sedes departamentales a nuestros municipios para que se hagan las pruebas respectivas. Es importante detectar, son gratuitas las pruebas. Es importante detectar quién tiene y quién no tiene, a tiempo, oportunamente, para que podamos a esa hermana, hermano que está con coronavirus, medicar, darle medicamentos y salvarlo. Porque si no se lo hace a tiempo, poco a poco, la enfermedad avanza y a veces ya es muy tarde. Por eso es que hemos hecho eso. Pero no hemos quedado ahí nomás, hermanas y hermanos. Tenemos nosotros, y pese a que hoy en el mundo es un problema conseguir, lo hemos hecho para el pueblo boliviano. Hemos comprado y estamos distribuyendo gratuitamente a todo el país vacunas para la población.
Esas vacunas que lamentablemente no podemos comprar para todos de una sola vez, sino de a poquito de lo que podemos, porque no están queriendo vender las empresas, porque en sus países les han dicho, no me sale una vacuna si es que primero no se vacuna mi país donde se han producido las vacunas. Entonces, uno es eso, y dos, que los países ricos, Europa, Estados Unidos, han sido los primeros en comprarse todas las vacunas y nos han dejado muy poquitas, y los demás países nos estamos peleando por comprar más vacunas, la mayor cantidad posible para nuestras poblaciones. Y es que hay una distribución desigual de las vacunas en el mundo entero, y contra eso también estamos peleando. Hemos planteado, hermanas y hermanos, que se libere la propiedad intelectual de las vacunas. ¿Qué significa eso? Que nos puedan dar a nosotros, los países que podemos producir las vacunas, que nos den la fórmula para que nosotros produzcamos nuestra vacuna. Y poco a poco, todos los países se han ido acoplando a este planteamiento. Poco a poco, inclusive los Estados Unidos han dicho que tenemos razón y hay que liberar la propiedad intelectual sobre la fórmula que se produce en la vacuna. Ojalá, hermanas y hermanos, se apruebe esto y en lugar de depender nosotros de estar comprando, podamos estar produciendo nuestra propia vacuna. En esa línea, hermanas y hermanos, es que nosotros venimos a entregarles también materiales que se han hecho con el ahorro que ha hecho nuestro municipio en realidad, de los recursos que les habíamos dado para enfrentar el coronavirus. Hoy estamos comprando un equipo de rayos X para el municipio, un equipo de ecografía para el municipio, dos ambulancias que están acá y una inversión total de más de 2.400.000 bolivianos para el municipio de San Lucas en materia de salud. Sabemos de las múltiples necesidades, conversábamos con el alcalde, falta infraestructura educativa, tenemos que hacer, construir hospital, pues no tenemos hospital, nos decía nuestro alcalde. Tenemos que hacer hartas cosas. Yo aquí simplemente quiero pedirles, hermanas y hermanos, un poquito de paciencia. Nos han entregado el país quebrado, endeudado, sin plata. Y poco a poco estamos recuperando, no, estábamos cayendo así, muy grave. Felizmente, el pueblo boliviano reaccionó, se dio cuenta de lo que estaba pasando. Y ahora estamos otra vez empezando ya a recuperar. Nos va a llevar un tiempito recuperar. Pero la promesa, hermanas, hermanos, se lo dije a nuestro alcalde, y es una promesa que siempre, las promesas que hago yo, siempre las cumplo. Empezamos a recuperar, a tener platita, y lo primero que vamos a hacer es venir aquí al municipio de San Lucas a construir nuestras escuelas que nos están pidiendo aquí nuestro alcalde. Y el hospital lo vamos a hacer también, no se preocupe. Por eso venimos contentos, hermanas y hermanos, para agradecerles por todo ese apoyo. Sabemos que contamos con ustedes y también venimos a decirle a nuestro alcalde, como ustedes han escuchado, que nuestro alcalde y el municipio de San Lucas tampoco está solo. Aquí está el gobierno nacional para ayudarle a hacer las obras que se necesitan en el municipio. ¡Que viva San Lucas! ¡Que viva Chuquisaca! ¡Que viva nuestro Estado Plurinacional de Bolivia! Muchísimas gracias, hermanas y hermanos. De los aplausos. Vino.
es añorada, lleno de tradiciones. Mostita, piel de durazno, son mis pasiones. Mostita, piel de durazno, son mis pasiones. Mi pago es un paraíso, por eso canto mi tierra. Sanluqueño bien dichoso, con mi mosita cinteña. Sanluqueño bien dichoso, con mi mosita cinteña. Ay, la, 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 la. Ay, la, 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 la. Ay, la, 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 la. Ay, la, 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 la. Sanluqueño bien dichoso, con mi mosita cinteña. Y se va la segundita sanluqueñita. ¡Viva San Lucas! ¡Para el pico! Una mañana alza el vuelo, ahora soy forastero. Quiero volver a mi pueblo a tomar vino patero. Quiero volver a mi pueblo a tomar vino patero. San Lucas, pieza añorada, lleno de tradiciones. Mosita, piel de durazno, son mis pasiones. Mosita, piel de durazno, son mis pasiones. Mi pago es un paraíso, por eso canto mi tierra. Sanluqueño bien dichoso, con mi mosita cinteña. Sanluqueño bien dichoso, con mi mosita cinteña. Ay, la, 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 la. Ay, la, 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 la. Ay, la, 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 la. Ay, la, 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 la. Sanluqueño bien dichoso, con mi mosita cinteña.